¿Cómo estás? Bienvenido a tu canal de Testimonio, segunda temporada. Recuerda, suscríbete y suscríbete ahora mismo para que no te pierdas ninguno de los testimonios que vienen más adelante. Mi hermanito, que estás ahí atrás de esa pantallita, mi hermano, mi hermana, una vez más te voy a llamar en el nombre del Señor a que hables, que des tu testimonio y que digas lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Tu testimonio puede salvar una o muchas vidas, porque hay mucha gente que está en el lugar donde tú estuviste, así que no esperes más. Es el tiempo de hablar y de decirle a todo el mundo lo que Dios hizo por ti. Esperamos, así que ahí está mi teléfono en la pantalla para que me llames inmediatamente, yo me comunicaré contigo. Mis hermanos, mis hermanas, compartan este video, compartan estos testimonios, ayuden a que este canal crezca. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. ¿Estás listo para escuchar lo que viene a continuación? Estoy seguro que este testimonio va a ser de abundante bendición para tu corazón. Así que prepárate y disponte a escuchar lo que Dios te quiere decir a través de estas palabras. Adelante. Bueno, mis hermanos, ya saben, gracias por estar en su canal de testimonio. Y en esta ocasión, pues, tenemos un testimonio que nos llega desde Georgia. Y este testimonio estoy seguro que va a tocar tu corazón. Tenemos en la línea por vía WhatsApp a mi hermanita Carolina. ¿Cómo está mi hermanita Carolina? Bendecido, hermano. Gracias a Dios. Qué bueno, mi hermana. Bueno, pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo y de dónde es originaria usted, mi hermanita. Mi nombre completo es Carolina Trujillo y yo soy originaria de Michoacán. ¿De Michoacán? ¿De qué parte de Michoacán, hermana? Pues soy de un rancho, hermano, cerca de Morelia, pero es un ranchito en la orilla, pegado a la sierra. Perfecto, Michoacán se encuentra en México, porque recuerde que este programa lo ven en muchos países. Bueno, mi hermanita Carolina, ¿cuántas familias tiene usted? Es decir, ¿cuántos hermanos son en su familia? Somos 6 hermanos, 3 hombres y 3 mujeres. Yo soy la número 6. La número 6, muy bien. Entonces, mi hermanita, vamos a entrar en este momento a su testimonio. Quisiéramos que nos contara un poquito de su pasado, de su niñez, de su adolescencia. ¿Quién era Carolina antes de tener ese encuentro tan hermoso con el Señor? Cuéntenos un poquito de su pasado, hermana. Adelante. Bueno, pues yo fui una niña muy feliz. Gracias a Dios, en mi casa éramos una familia muy humilde, pero mis padres siempre suplieron las carencias económicas con amor. Entonces yo me considero una niña muy afortunada porque yo fui muy feliz. Cuando yo empecé a crecer, que ya tenía yo como 13 o 14 años, ya tenía yo mis sacramentos del bautismo, de la comunión y de la confirmación. Entonces, me invitaron a que les ayudara a dar doctrina ahí en la iglesia o en la capilla, porque donde yo soy, pertenecemos a una parroquia y lo que hay ahí pues era una pequeña capilla. Entonces, pues yo empecé a ayudar ahí y poco a poco pues me fui envolviendo más, porque ya luego pues teníamos que asistir, por ejemplo, a los retiros de formación para catequesis, para dar doctrina, y ya luego empecé a ir, pues en México los retiros, lo que aquí le llaman retiro, allá con nosotros le decían encierros. Entonces yo asistí a los encierros y cada mes había una reunión de todas las comunidades o de todos los ranchos que pertenecían a esa parroquia, y nosotros asistíamos a esas reuniones. También íbamos a las reuniones del grupo juvenil, y pues era algo maravilloso, era algo muy bonito servirle al Señor. Entonces así pasó el tiempo, así viví mi juventud, hasta que pues pasó el tiempo, seguí sirviendo, y un día fue uno de mis hermanos, que él ya estaba en este lado. Entonces él me invitó, me dijo que
que si no me gustaría venirme con él. En ese tiempo él fue y se casó allá y pues su esposa iba a cruzar por el cerro. Él ya cruzaba por la línea, pero me dice, pues así se acompaña. Entonces mis papás me dieron permiso y me vine con él. ¿Qué edad tenía usted en ese tiempo? Tenía 21 años, hermano, cuando yo me vine. Okay, adelante. Entonces, pues para la gloria de Dios, ¿verdad? Cruzamos bien, sí nos tardamos ahí en la frontera, pero llegamos con bien. Y bueno, mis planes eran venir y estar entre 6 y 8 meses, porque como yo soy la última de la familia, pues mis papás ya estaban solos, o sea, ya nomás era yo la que estaba con ellos. Entonces mis planes eran esos, venir, conocer, quedarme entre 6 y 8 meses y regresarme, pero pues esos eran mis planes, hermano, pero los planes de Dios pues eran otros. Entonces, cuando yo llegué, pues conocí al que hoy, para gloria de Dios, es mi esposo. Y pues ya no me fui. Entonces, al poco tiempo, pues nos juntamos. Empezamos a vivir juntos y pues pronto nació nuestro primer hijo. Entonces, pues para esto, pues yo estaba muy apegada con mis papás. Yo todavía seguía sintiendo esa necesidad, ¿verdad?, de estar cerca de ellos. Entonces, llegó el momento en que yo me empecé a sentir sola, empecé a sentirme triste, empecé a deprimirme, porque yo empecé a sentir la soledad y la necesidad de estar con mis papás. Entonces, para esto se agregaba que a mi esposo lo mandaban a salir fuera del estado a trabajar. Entonces, pues ahí se me fue agravando la situación y empecé a sufrir ataques de pánico. Y pues para esto yo ya me había alejado de la iglesia, hermano. Cuando yo llegué aquí, pues mi mundo cambió completamente. Entonces, pues ya no íbamos a la iglesia y todo eso, empezó a empeorar la situación como en mí, pues, como la tristeza y la soledad que yo sentía, ese vacío que yo sentía. Entonces, íbamos a la iglesia, pero solo de vez en cuando, cuando necesitábamos, que teníamos alguna necesidad, íbamos y me recuerdo que afuera de la iglesia tenían una imagen de la Virgen. Nosotros íbamos, le prendíamos una veladora, le rezábamos un Padre Nuestro y nos veníamos. Y cuando nos invitaban a un bautizo o a algo, alguna fiesta que fuera a ver, pues íbamos a la misa. Y esa era mi relación con el momento. Entonces yo, cuando íbamos a misa, a mí me gustaba sentarme, agarrar un buen lugar, hermano. Yo quería llegar temprano para agarrar un buen lugar, pero pues no para ver lo que el padre hacía, ni para escuchar al padre, ni nada de eso. A mí me gustaba ponerme en un buen lugar para ver cuando las hermanas pasaban a comulgar. Y entonces yo las cuidaba y les cuidaba sus zapatos. Y yo miraba sus zapatos. Y entonces yo, cuando iba a ir a misa, no, pues yo no me podía perder el desfile de zapatos que pasaba por ahí. Entonces, pues así de perdida estaba en ese momento, hermano, así de mal estaba mi relación ya con Dios. Y bueno, entonces, después tuve una pérdida de un embarazo y esto pues me dejó un vacío muy grande en mi corazón, muy grande, me amargué mucho. Entonces, cuando yo empecé a sentir esa amargura, llegó un momento en el que yo me enojé con Dios, hermano. Bueno, pues la verdad yo no sabía que estaba embarazada. Me daban los ataques de pánico, como le digo. Y me recuerdo que un día mi esposo estaba trabajando fuera, pero ya era viernes. Entonces yo me empecé a sentir mal y me empecé a sentir mal y yo luchaba por controlarme porque ellos me habían dicho que no tenía nada, que eso, los ataques de pánico, yo tenía que aprender a controlarme.
Entonces empecé a tratar de controlarme y no lo logré. Entonces una vecina me llevó al hospital y pues cuando llegamos al hospital ella no me podía bajar del carro porque para esto yo ya estaba bien torcida, mis manos, mis pies, todo esto, o sea, ya no podía yo. Entonces ella empezó a gritar, a pedir ayuda y pues no sé quién le ayudó porque para ese momento yo ya no me daba cuenta. Entonces, me checaron y me dijeron que no tenía nada, pero cuando yo llegué a mi casa, me di cuenta que se me había venido algo. Entonces, otro día, mi esposo ya estaba aquí, me llevó al doctor y pues dije lo que me había pasado y el doctor me dijo, así bien fríamente me dijo, oh, perdiste un embarazo, me dice, pero no pasa nada, me dice. Yo entiendo que pues no deja de ser una pérdida, dice, pero no hay problema, dice, tú estás bien. Entonces, para mí fue bien duro de repente saber que sí estaba embarazada y pues yo no sabía, hermano, no sabía que yo estaba embarazada y fue como una sorpresa escuchar al doctor lo que me dijo. Desde ahí, yo luché por recuperarme rápido, pero pues físicamente me recuperé, pero mi corazón, la verdad, pues me quedó un vacío, hermano, un vacío muy grande. Yo no entendía qué había pasado, no sabía por qué me había pasado eso. Entonces yo no entendía hasta que llegó un momento en que yo pues me enojé con Dios, estaba enojada con Él. Yo no le hablaba, no le reclamaba, pero yo estaba enojada con Él. Pues pasaron años y yo seguí con eso. Yo seguí pues que estaba molesta con el Señor. Entonces pasó el tiempo y llegó un momento en el que empecé nuevamente, pues los ataques de pánico ya se habían controlado. Pero ahora empecé a tener otros problemas, problemas de mujeres. Entonces fui al doctor, me trataron, me dieron un medicamento y me dijo la doctora que me iba a hacer unos estudios y que regresara a los 6 meses. Entonces cuando yo regresé, ella me dijo, bueno, tus estudios salieron, pues está bien, me dice, se te va a controlar el problema que tienes, me dice, pero hay un detalle, me dice, aunque tú estás joven, dice, pero lo que encontramos que tu fertilidad es muy baja, entonces prácticamente se podría decir que ya no vas a tener hijos, me dice, te esperaste demasiado tiempo, entonces, pues ya, yo dije, pues fue los resultados que ella me dio, entonces yo creí lo que ella me dijo, entonces, como al medio año más o menos de eso que ella me había dicho, yo me encontré un bultito en un seno. Entonces le volví a hablar a mi esposo y le dije, y me dice, mira, me dice, mañana haces una cita inmediatamente en la clínica. Y pues hice la cita y sí, para gloria de Dios me la dieron pronto. Fui, me revisaron y ellos me dijeron pues que no, me dijo la doctora que no era nada, que era algo que pues que a la mayoría de mujeres nos pasa eso y que luego solo se van, pero que de todos modos me iba a mandar con un especialista para que él me estuviera monitoreando. Y yo le dije que sí, que estaba bien. Entonces me empezó a tratar el especialista y él me dijo lo mismo, que no, que pues que por el cambio de edad, porque para esto ya estaba yo entrando a los 35, que mi cuerpo estaba empezando a cambiar y que era como un engrosamiento en las glándulas y que pues que no era nada como para alarmarme. Entonces me dijo que regresara a los 3 meses. Y pues me dieron esa cita y me vine contenta porque no era nada. Entonces en ese tiempo, antes de que se llegara mi próxima cita, pues me pasaron dos cosas que para mí pues son importantes, ¿verdad? Como yo le digo, yo no tenía una buena relación con el Señor.
Entonces allí pasó que un día yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y yo miraba que alguien se acercaba a mi puerta y era en la noche. Entonces cuando ya se fue acercando y se fue acercando, era una virgen, pero yo no sé qué virgen, no sé qué virgen era. Era una virgen vestida de blanco, tenía un velo blanco, tenía una corona grande y tenía un rosario que le colgaba, pues yo creo como hasta la rodilla. Entonces, yo le gritaba, porque no le abrí la puerta, yo le gritaba y le decía que me dijera qué quería, que me dijera qué necesitaba, porque yo estaba muy asustada y le tenía miedo. Y yo le dije muchas veces, le grité muchas veces. Ella nomás me miraba y me miraba, pero en un momento el vidrio de la puerta se empezó a mover como cuando cae una gota de agua en el agua. Y cuando se empezó a hacer el vidrio así, yo escuché su voz que ella me dijo que rezara el Santo Rosario. Me lo dijo como 3 o 4 veces. Entonces, ella no movía su boca, pero yo la escuchaba que me decía eso. Entonces yo le dije que sí lo iba a rezar, pero que si ya se podía ir porque yo le tenía miedo. Entonces ella dio la vuelta y se fue. Y pues cuando yo me desperté, pues yo me desperté sorprendida y dije, no, pues tengo que rezar. Y empecé a rezar el rosario, pero a los días pues se me fue olvidando y otra vez empecé a rezarlo, pues cuando tenía ganas, cuando me acordaba y así. Entonces en mayo pasaban la Virgen Peregrina. Entonces me invitaron a que recibiera a la Virgen y yo les dije que sí. Ahí no la dejaban una semana, me la llevaban el sábado y la recogían el próximo sábado. Entonces me llevaron la Virgen y para el próximo sábado me llama la señora que la traía y me dice, mira, me dice, la vecina que iba a agarrar la Virgen me dijo que no la puede recibir, se puede quedar en tu casa. Y yo le dije, sí, claro, y me dice, pero es que tenemos que ir a rezar a tu casa. Y le dije, no, no hay problema. Fueron y rezaron en mi casa y me dijo, para el próximo sábado, pues sí tengo quien la reciba. Y yo le dije, está bien. Entonces se llegó el otro sábado y me volvió a llamar y me dice, oye, me dice la otra señora también me dijo que no, me dice, te la puedes quedar otra semana. Entonces yo le dije, sí, no hay ningún problema. Me dice, entonces vamos a ir a rezar a tu casa. Y le dije, sí, claro, aquí las espero. Entonces rezamos el rosario y cuando ellas se fueron, yo me quedé sentada enfrente del altar que yo le había preparado y empecé a sentir, hermano, como que ella me miraba con una compasión, como con un, no, no le puedo explicar, pero yo empecé a sentir una cosa en mi corazón y entonces me asusté por lo que empecé a sentir y yo le dije, Virgencita, yo siento que tú me quieres decir algo, yo sé que tú no te vas de mi casa porque no es porque no, porque las señoras no tengan tiempo, es porque tú te quieres quedar aquí y yo siento que es porque viene algo grande, pero ¿qué es, Virgencita? ¿Qué es? Entonces yo estaba con eso, yo sentía ese temor. Y ya se llegó el otro sábado y fuimos y la entregamos y pasó. Entonces para esto eso fue en mayo, para esto mi cita que yo tenía era en junio. Y cuando fui a mi cita, me dijeron otra vez lo mismo. Pues no, que es un engrosamiento de las glándulas, no ha habido cambios. Me dice, pero mira, hay dos opciones. Me dice, te puedo poner otra cita en 3 meses o te puedo hacer una biopsia. Entonces yo le dije, no, pues mejor la biopsia, le digo.
me dice, ok, entonces te la vamos a hacer hoy y en una semana regresas por los resultados. Y sí, así fue, me hicieron la biopsia, la cita para ir a los resultados, me recuerdo, era el 3 de julio. Para eso, en esos días mis papás habían venido de México. Entonces, pues fuimos a la cita y yo pensé cuando íbamos, yo dije, ay, qué bueno que ya todo va a pasar y ya no voy a regresar porque yo me ponía muy nerviosa cuando iba ahí. Y yo dije, pues ya primeramente Dios, pues ya no voy a regresar. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa, hermano? Que ese día, cuando me dieron los resultados, pues ese día me dieron mi diagnóstico y me diagnosticaron con cáncer de seno. Ese día cambió mi vida completamente. Fue un antes y un después de mí. Ese día pasaron mis 35 años por mi mente. Y no sé, ese día fue, yo sentí que se me nubló, sentí que se me había acabado el camino en la punta de mis zapatos, que yo ya no, que ya no había para dónde. Y bueno, de lo único que no me arrepentía, era de lo único que no me arrepentía, era de que nunca dejé a mi hijo. Nunca me fui a trabajar por dejarlo. Ese tiempo era el único que yo sentía que no había perdido. Pero yo salí, de ahí salimos, yo y mi esposo, como zombies, como idos, como flotando. Yo no miraba, yo no escuchaba, yo no, nada más miraba como donde iba a pisar, como donde iba a poner mi pie, era lo que yo miraba. Entonces, pues bueno, me dijeron que regresara como para empezar con los estudios para la cirugía. Entonces, cuando yo llegué, mi mamá estaba en mi casa y ella me dijo, saliste bien, y no le pude contestar, pero pues una mamá, yo creo que uno de mamá conoce tan bien a sus hijos, ya no me preguntó. Lo único que hizo, me recuerdo bien, que sacó una estampita que traía en la bolsa de su mandil, una estampita de Jesús Misericordia, de la Divina Misericordia, y me la dio y me dijo, no te la despegues, Él te va a sanar. Pero como mi relación estaba tan mala con Dios, yo pensé en ese momento, pues ¿qué va a ser una estampita? Esto que yo tengo es un problema muy grande. Pero así como ella me dijo que no me la despegara, siempre la cargué conmigo. Siempre la cargué conmigo. Entonces, empecé a rezar la coronilla de la misericordia a las 3 de la tarde. Así estaba como dormida, como zombie. Yo me dormía todo el día, yo no quería saber nada, yo no quería hablar con nadie. Estaba hundida, yo me sentía hundida y pues todavía no pensaba en buscar del Señor. Entonces fuimos a que me hicieran como a empezar con los estudios, y me dijo, el doctor ya se dirigía nomás a mi esposo, ya no me decía a mí, y pues yo partes escuchaba, partes no oía lo que decían. Entonces le dijo, eso sí lo escuché, le dijo, mira, ella la tienes que llevar a que le hagan un estudio, como un MRI, como para ver todo su cuerpo y ver que el cáncer no se haya ido a otro lado de su cuerpo. Le dice, pero para eso tienes que asegurarte que ella no esté embarazada. Entonces yo cuando salí de ahí, hermano, yo salí enojada con el doctor y yo le decía a mi esposo, ¿por qué te dijo eso? Y me dice, él es un requisito, me dice mi esposo, es un requisito, no es porque él nos quiera ofender, dice, sino es un requisito.
Entonces yo le dije, pero si la doctora hace un tiempecito me dijo que mi fertilidad es cero, o sea, no, este doctor no. Y me dice mi esposo, no te preocupes, me dice, es solo un requisito. Me acuerdo que me trajo una prueba de farmacia, y yo no me la quería hacer, yo estaba enojada, y yo no me la quería hacer. Entonces, la cita era un martes. Entonces el lunes yo me levanté y me hice la prueba y dije, ay, pues me la voy a hacer para que mi esposo no esté dando lata. Y pues me hice la prueba y yo dije, pues ni modo, ya es mañana. Y me hice la prueba y pues cuál fue mi sorpresa, hermano, que la prueba salió positiva. Y entonces ahí yo sentí que otra vez se me cayó el mundo encima. Entonces, para eso, antes de hacerme la prueba, yo me salía afuera de mi casa y yo buscaba a Dios en el cielo, hermano. Yo como no tenía una relación ya con él, yo ya no me acordaba cómo hablarle. Entonces yo le decía, como yo miraba en las novelas, yo le decía, Señor, pues yo lo buscaba para el cielo, entre los árboles. Yo le decía, Señor, si tú de verdad existes, dame una señal de que estás conmigo. Y luego pasó esto, que me hice la prueba y salió positiva. Entonces, le hablé inmediatamente a mi esposo y mi esposo se vino del trabajo y me dice, pues ahorita me voy a ver al doctor. Y fue y vio al doctor y entonces el doctor le dijo, mira, le dijo, ahorita te voy a mandar inmediatamente con un ginecólogo, y él se va a encargar de ustedes. Entonces, de ahí mismo, llamaron, me hicieron la cita y me dijeron, vete ahorita y ya no vayas a la otra cita. Me la cancelaron la otra y me mandaron con el ginecólogo. Entonces, pues sí, nos fuimos de ahí luego, luego al ginecólogo y pues andábamos flotando, hermano, andábamos flotando y nos fuimos y me acuerdo que el doctor me recibió, un doctor pues no sé, él su prioridad de él era mi salud, eso fue lo que me dijo, eso fue lo que nos hizo sentir y me dijo, pues te voy a hacer una prueba, dijo, para asegurarme que si estás embarazada. Y yo le dije, sí, pues está bien, me hizo la prueba y me dijo, no, pues sí, sí estás embarazada. Y me revisó y cuando me revisó, me lastimó tan feo, me acuerdo que me lastimó tan feo y me dijo, y me estaba checando y estaba hablando. Y dijo, bueno, como si estás embarazada, dijo, te vamos a mandar a que te hagan un ultrasonido, dijo, para ver cuánto tiempo tenemos, para saber exactamente cuántos meses tienes, cuánto mide el bebé, y así vamos a saber cuánto tiempo nos queda. Y me dijo así bien claro, me dijo, aquí la prioridad es tu salud. Dijo, esto no es ningún problema, dijo. Me hizo así en mi barriga, esto no es ningún problema. Dijo, tú eres joven, vas a poder tener más hijos. Entonces dijo, no te preocupes, yo me ocupo de la situación. Y yo le dije, bueno, nos quedamos viendo yo y mi esposo. Y se salió y me dijo, para esto me dijo, mira, me dijo, de todos modos, me dijo, hasta venía sangrando. Y pues eso no era cierto, hermano. Entonces, pues nos dejó bien claro que para él la prioridad era mi salud. Entonces, cuando él se salió, yo y mi esposo nos quedamos ahí sentados como sin fuerzas, nos mirábamos y me dijo la enfermera, ¿verdad que ustedes no van a hacer lo que dijo el doctor? Y le dije, no. Y me dijo, ¿ustedes son creyentes? Y yo le dije, sí. Y me dijo, pues pónganse a orar. Me dijo, pónganse a orar. Y nos salimos de ahí. Y
Pues yo no miraba, no escuchaba, pero una cosa tenía bien claro, que si sí era verdad que estaba embarazada, pues yo no iba a permitir que me dañaran a mi bebé. Entonces, regresamos al ultrasonido y le dije a mi esposo, sí quiero ir al ultrasonido porque quiero estar segura que sí hay un bebé en mi barriga. Entonces fuimos al ultrasonido como a los 2 días. Y me dice, y me acuerdo que la señora de la que nos estaba haciendo el ultrasonido, nos preguntó, ¿por qué te mandaron a hacer el ultrasonido si todavía ni se te nota? Y le dijimos, no, pues es que el doctor quiere saber exactamente cuánto tiempo tengo de embarazo. Entonces, cuando ella empezó a hacerme el ultrasonido, volteó la pantalla y me dijo, mira, me dijo, mira, ahí está. Y ahí estaba un bebé en mi barriga. Estaba un bebé chiquitito. Estaba como del tamaño de la llave de una puerta. Pero él movía sus manos. Y me dijo ella, me dijo felicidades. Me dijo, se ve que es un niño bien fuerte. Me dijo, mira, está tan pequeño, pero mueve sus manos. Ella no sabía para qué me estaban haciendo el ultrasonido. Y pues cuando salimos de ahí, fue cuando yo sentí que no había poder humano que me pudiera ayudar. Y le dije a mi esposo, llévame a la iglesia, vamos a buscar a un padre, porque yo quiero que el padre me diga qué es lo que Dios quiere conmigo, qué es lo que Él quiere de mí. ¿Por qué dos cosas tan grandes al mismo tiempo? Y salimos de ahí, nos fuimos a la iglesia y no encontramos al sacerdote. Y me dice, vámonos a la otra. Y nos fuimos a otra iglesia y ahí sí lo encontramos. Para esto iba la hermana de él con nosotros. Y nos fuimos a la otra iglesia y allí el padre nos recibió. Y pues le dije yo la situación en la que estaba y le dije que yo lo que quería era que él me explicara qué era lo que Dios quería conmigo. El padre nomás me miraba y se sonreía. Y me dijo, eso no te lo puedo explicar. Me dijo, lo único que te puedo decir es que Dios es así. Y él con una sonrisa tan tierna que me miraba y me dijo, Dios es así. Y me dijo, nunca había mirado un caso como el tuyo, me dijo el padre, me dijo, pero si tú quieres a tu bebé, defiéndelo. Me dice, mira, vete al altar, vete a los pies de María y entrégaselo a ella. Me dijo, y de aquí a un año vamos a estar bautizando a tu bebé. Me acuerdo que nosotros salimos llorando, los tres. Llorando, llorando, sin vergüenza, sin pena, pasamos entre la gente y corrimos y nos fuimos al altar y nos fuimos a buscar dónde estaba, dónde tenían el altar de la Virgen. Y allí lloramos y lloramos hasta que nos cansamos. Allí le entregué a mi niño, me entregué yo y nos salimos. Después de un buen rato, ya nos vinimos. Entonces le habló el doctor a mi esposo y le dijo, el oncólogo le habló y le dijo, le dijo cuánto, le dio una cita porque quería hablar conmigo y fuimos y dice, se van a hacer el aborto, ¿verdad? Y antes de que mi esposo contestara, yo le dije no. No lo voy a hacer. Y entonces él se me quedó mirando y me dijo, bueno, me dijo, entonces dice, esto cambia todo. Me dice como yo te empecé a hacer los estudios nuevamente porque hubo cambio de doctor, me cambiaron con otro doctor. Me dice, pues la verdad, dice, yo no te siento nada de lo que el otro doctor dijo, yo no te siento ningún bulto, yo no te siento nada, te voy a repetir los estudios. Dice, pero a los estudios parece que
lo que tú tenías te lo sacaron con la biopsia, entonces no te quedó nada. Y la cirugía que yo te iba a hacer era pequeña, dice, pero ahora, dice, como tú no te quieres hacer el aborto, dice, todo cambia. Ahora es una cirugía grande, dice, y yo te voy a hacer la cirugía, dice, pero te tienes que esperar a cumplir exactamente 12 semanas. Me dice, ni antes ni después. Y le dije, yo sí, está bien. Y me dijo, pero la cirugía va a ser grande. Y eso le dije, no me importa, no me importa. Hágamela, pero con el bebé. Pero como él me había dicho que ya no tenía nada, me dijo que me iba a retirar solo una pequeña parte, lo que había tocado, porque ahí había estado, pero ya no estaba. Entonces eso había que retirarlo, los tejidos de alrededor había que quitarlos. Pero como todo cambió, ahora me tenía que hacer una mastectomía total, hermano. Okay. Y pues yo le dije que sí. Me acuerdo que estábamos esperando y pasaban los días, y como le digo, yo pasaba dormida. Yo me dormía, yo me levantaba y me volvía a dormir todo el día, pero como ya sabía que estaba embarazada, me empecé a cuidar, hermano, me empecé a cuidar, empecé a comer, empecé a no dejarme pasar el hambre y a comer como comidas nutritivas, porque yo sabía que el bebé necesitaba de mí, dependía de mí. Entonces, entonces yo me cuidaba y me recuerdo que un día miré un programa en el canal de WTN de un señor que se llama Neil Vélez, y él dio su testimonio de que el señor lo había sanado de cáncer. Entonces, cuando yo escuché su testimonio, yo dije, si el Señor lo sanó a él, también me va a sanar a mí. Y yo me acuerdo que cuando mi hijo se iba a la escuela y mi esposo estaba trabajando, yo le pedí a Dios misericordia. Yo le pedí a Dios, yo lloraba, yo me arrodillaba, pero yo me le arrastraba a Dios, hermano, yo me le arrastraba y le pedía que tuviera misericordia de mí. Y así pasaban mis días. No había un día que yo no le llorara, que no le pidiera eso, que tuviera misericordia, que tuviera misericordia de nosotros. Entonces se estaba llegando el día de la cirugía y me acuerdo que hablé con mi cuñada y le dije,